Muy bien, continuamos con el tercer video tutorial de LaTeX. En esta oportunidad vamos a ver lo que son los colores. Ya en el video tutorial anterior habíamos definido de manera bastante sucinta lo que era el uso de colores, pero en esta oportunidad vamos a ampliar ese aspecto, ¿okay? Para eso tenemos una hoja abierta dentro del editor Technique Center. Y tenemos el preámbulo característico que ya habíamos determinado en un tutorial anterior como algo fijo. Y vamos a aumentar dos paquetes, que es el paquete color y el paquete xColor. Y en cuanto al paquete color, es el que nos va a permitir dar color a los textos. Y el paquete xColor nos va a permitir ampliar la gama de colores y definir nuevos colores. Aparte que también otra función que tiene el X color es para poder colorear tablas, ¿okay? Eso lo vamos a ver ya en el video que corresponde a tablas. Por el momento el X color nos va a servir para ampliar la gama de colores que podemos tener, ¿okay? Y eso lo podemos hacer a partir de definición de nuevos colores. Bueno, estamos colocando la línea número 11, un par skip, que significa un espacio en el párrafo, entre párrafos, le voy a dar 1 centímetro, esto simplemente es para el video. Para poder separar cada línea y poder diferenciar correctamente los colores. Pero usted cuando escribe su documento pues puede prescindir de esto y una manera de hacerlo es borrarlo o bien comentarlo, ¿no? Colocar un porcentaje al inicio para que se desactive. En este caso a mí me va a ser útil, así que lo dejo ahí. Bueno, iniciamos el documento y vamos a ver primero qué es lo que hemos obtenido, ¿okay? Bueno, en este caso tenemos ahí los textos con colores, pero no estamos notando bien las características principales, cómo es que están actuando, ¿okay? Pero ahí vemos la gama de colores que podemos obtener en cuanto a la parte básica. Entonces vamos a especificar. Una forma de introducir color o dar color al texto es mediante el comando color. Estamos colocando en el preámbulo el paquete color y el paquete color tiene dentro de sus comandos el comando color. Entre llaves estamos especificando el color que nosotros queremos. Podemos especificar aquí los colores básicos, ¿okay? Que es rojo, como el que ya tienen ahí, el azul o el amarillo o de repente el color negro, ¿no? ¿Okay? Cuatro colores básicos que ustedes pueden utilizar, incluso pueden utilizar el color cian, ¿okay? Que es un color celeste un poco más claro, ¿no? Y esos son los colores básicos que pueden utilizarse sin dificultad, pero el comando, ¿okay? El comando, aparte de especificar el color, tiene que indicar también qué es lo que va a abarcar, a qué cosa le vamos a dar color. Entonces, acá nos estamos dando cuenta que no está siguiendo ninguna llave. Quiere decir que no se está englobando esto de aquí. Por tanto, el color rojo va a afectar a todo lo que sigue a continuación, ¿de acuerdo? Excepto aquellos que estén ya afectados por otras llaves. Por ejemplo, acá las llaves recién aparecen en esta parte, ¿okay? Ven que se ilumina al inicio y al final y estamos especificando dentro de ellas nuevamente el comando color, pero ya con otra opción de color, el cian, que es un color celeste claro. Y este color está afectando solamente este texto, porque está limitado por esas llaves. No en tanto, todo lo que está anteriormente a él va a ser afectado por el color rojo. Y todo lo que está después también va a ser afectado por el color rojo. A no ser que se especifique otro comando de color y esté esto englobado por las llaves. ¿De acuerdo? Entonces, por eso que nosotros vemos en el resultado que acá tenemos texto de color rojo. Texto de color rojo, ¿okay? Estamos teniendo dos textos de color rojo. El primero, este de aquí, que corresponde a la primera línea, y este segundo, de acá, hemos hecho un salto de línea ahí, ¿okay? Está siendo separado 1 centímetro por el par skip, y que sigue siendo de color rojo porque está ahí no especificado en el color. Aquí en la tercera línea, recién estoy especificando un color, ¿okay? Que es el color cian, ¿de acuerdo? Entonces ahí está saltando con el comando par, que es un comando para saltar de párrafo, ¿ok? Y estamos aplicando aquí ya todo ese texto libre de algún comando. Entonces va a ser afectado por el color anterior, que era el read, ¿ok? Recuerden que el read no viene englobado por nada. Si yo englobo, ¿ok? Coloco al inicio y coloco al final, ¿ok?
¿Qué es lo que va a suceder? Solamente esta porción se va a colocar de color rojo. Esto va a seguir del color automático que da LaTeX al texto de un documento, que es el color negro. Esto va a seguir del color cian, porque ya está englobado entre llaves. Y acá vuelve al color negro porque no está afectado por ningún comando. ¿De acuerdo? Entonces, al compilar, nosotros vamos ahí. Estas llaves de acá están sobrando. ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí. Entonces tenemos esto solo afectado de color rojo, esta parte de color negro, porque ya no está siendo afectado por ese comando, ¿okay? La tercera línea sigue siendo el color cian. La cuarta línea no está siendo afectado por ningún comando, color negro. La siguiente línea sí está afectado por un comando, pero a diferencia del caso anterior, ya no es el comando color, sino es el comando text color, ¿correcto? Esto está afectando al texto de forma directa y no hay una manera distinta de aplicarlo. Se dan cuenta que en el anterior caso yo estuve colocando las llaves englobando el texto, ¿no? Pero el comando color no admite ese tipo de cambios, admite un cambio de este tipo, ¿okay? Entonces, en caso de text color, ahí hay que especificar el color primero, como lo hacíamos anteriormente, pero ahora englobar el texto a continuación y no al inicio y cerrar la llave al final. ¿De acuerdo? Entonces, acá teníamos el color verde, que es este de aquí. A continuación, podemos también indicar que el color se puede combinar con el texto tradicional, por ejemplo, aquí. ¿Okay? O también de esta manera, que ¿okay? Podemos especificar el porcentaje de color que queremos colocar. Por ejemplo, acá lo que estamos diciendo es que vaya un 40% de verde y un 60% de amarillo. ¿Por qué? Porque es el 40% de verde y lo que resta del 100%, que es el 60%, va a ser de color amarillo. ¿Okay? Y esa combinación de colores entre verde y amarillo es el que nos está dando acá un verde un poco claro, ¿no? ¿Okay? Un verde caña que le dicen. ¿Okay? Entonces ahí tenemos las primeras variantes básicas de colores, cómo poder utilizarlo, ya queda a creatividad de ustedes, en qué momento resaltar un texto de un determinado color o dependiendo del documento que estén editando. ¿Okay? Otro aspecto que podemos ver dentro de los colores es, por ejemplo, cómo definir nuevos colores. Hasta este momento tenemos nosotros los colores básicos: rojo, el cian, el verde, el azul, incluso podemos colocar porcentajes, pero también podríamos definir nuevos colores. Entonces, nosotros tenemos formas de definir colores, que es lo que nos va a permitir justamente tanto el paquete color como el xcolor. Y una manera de hacerlo es colocar dentro del preámbulo este comando. Un comando para definir un nuevo color y le damos un nombre a ese color. Por ejemplo, este le he llamado azul claro. ¿Okay? Y vamos a hacerlo con un tipo determinado de combinación de colores, el RGB. ¿Okay? Esta es una combinación de colores, de tres colores, el rojo, el verde y el negro. ¿Okay? Donde en cada una de estas separaciones por comas que hay corresponde a cada color. Estamos diciendo que de rojo va a ir un 80%, del verde, okay, green, va a ir un 85% y del negro, black, va a ir el 100%. Entonces la combinación de ese porcentaje de los tres colores le he llamado azul claro. Okay, ustedes pueden poner un nombre arbitrario y pueden hacer combinaciones aquí que ustedes deseen para obtener colores diversos. ¿Okay? O también puedo utilizar el comando de definición de color, pero voy a utilizar aquí un añadido que es el mayo. Este me va a permitir no solo utilizar las tres combinaciones de colores anteriores, sino ahora cuatro. ¿Okay? Pero ahora va a intervenir el cian, ese color celeste claro, el morado o magenta. ¿Okay? El amarillo, yellow, y el negro, ¿no? Que viene del black. Se han cogido solamente la K para no colocar a la B. Y acá ya, como tenemos cuatro combinaciones de colores, pues cada uno hay que indicarle su porcentaje respectivo, ¿no? En este caso está yendo un 64% de cian
del morado o magenta está yendo 0%, no hay ausencia de color ahí. En el amarillo o yellow está yendo el 95%, en el negro está yendo el 40%. ¿Okay? Y a eso le hemos llamado olive green, ¿no? O verde oliva. ¿De acuerdo? Pero antes esto es fijo, ¿okay? Esto no lo vayan a cambiar. ¿Entendéis? Está amarrado al nombre del comando. ¿De acuerdo? Entonces acá ya estamos utilizando las cuatro combinaciones de colores, CMYK, y acá son tres combinaciones de colores, RGB, ¿okay? El CMYK y el RGB. Entonces, a partir de esos colores que he definido, yo ya puedo invocarlos de manera como hacía aquí con los colores cyan, red o blue, ¿okay? Pero llamándolo por el nombre que le he especificado, ¿okay? Azul claro o olive green, ¿okay? Entonces, por ejemplo, voy a darle color a un texto y le voy a llamar a qué color, al color que he definido, que en este caso es azul claro, ¿okay? Que está aquí en el preámbulo. Y ahora englobo el texto que quiero que vaya de ese color. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces, ya sabemos que podemos definir colores arbitrarios, las combinaciones que nosotros querramos y poder.